Bien, así que vamos a afilar esta navaja Kicer modelo Fighter en acero 154 cm. Este es el filo actual, básicamente es el filo de fábrica, pero sí que tiene algo de uso, la estuve usando un poco. Veis que quiere cortar, pero no corta bien, vamos, no es un corte fluido, es un intento de corte. Así que la vamos a afilar. Primero usaré esta DMT Extra Coarse. Esta piedra ya está bastante desgastada, pero casi que mejor. También el otro punto es que últimamente he estado afilando cuchillos japoneses que tienen el bisel por una cara y como que he perdido un poco de práctica con las navajas, pero vamos a ver. Si acaso le bajaré un poco el ángulo. Vale, le quita bastante metal. Impresionante. Y de esto no sé qué pensar, no sé si es facilidad de afilado o mal temple. Alguno de vosotros me habéis dejado en los comentarios que habéis recibido alguna Kicer mal templada. Así que no lo tengo claro. Como que me parece demasiado fácil de afilar en cierto sentido. Vale, parece que bien. Seguiré con esta DMT Duo Sharp, Coarse y Fine, grano grueso y grano fino. Vale, vamos al grano fino. Voy a seguir con la Makita grano 1000.
Vale. Seguiremos con la Suehiro Ouka, grano 3000. Esta piedra, pese a ser de grano fino, tiene una gran capacidad abrasiva. Bueno, fino, hay gente que el 3000 no lo considera fino, sino que lo considera medio. Y terminaremos con la piedra belga, belga natural. Vamos a ver. Grano aproximado 6.000, 8.000. Vale, más o menos ya está. Así es como corta ahora después de la piedra belga. Vale, parece que por ahí un poco de rebaba. No lo tengo claro. Bien, así que por último asentaré el filo con cuero y pasta de pulir. Este pulimento es un Metal Polish de la marca Metal Polish, no, ¿cómo se llama? Es Skerper Ultra Fine o Extra Fine o algo así. La marca es Skerper. Bastante abrasivo y deja un filo muy fino. Vamos a ver. Vale, ya debería ser suficiente. Y por último, esto es un metal polish, es un pulimento genérico de coche, de joyería, de metal, de esta clase de historias. Es bastante barato, o era bastante barato, porque lo malo es que no lo he podido volver a encontrar. Pero es muy fino, deja un filo muy, muy fino. Un filo que afeita cómodamente, que ya es decir. O sea, no que afeite, sino que salten los pelos. Vamos a ver. Vale, ya está. Se puede ver el filo más o menos pulido. Más o menos. Por suerte tampoco he rayado la hoja. Y vamos a ver cómo corta. Sí, muy bien, muy fino. Bastante mejor que antes. Vamos a ver de nuevo. Vamos a ver de nuevo. Muy bien. Y a ver, solo por el peso, a ver si veis fácilmente
Afeita. Vale, a ver si se puede ver esto. Es que ya tengo el brazo pelado y tampoco me mola ir todo el día por ahí sin pelo en el brazo, pero imagino que se puede ver más o menos. Pues bien, compañeros, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, os invito a darle al botón de me gusta y suscribiros al canal y nos vemos en el próximo.